Consagración Apoteósica, 20 a Santa Iglesia Cristiana Metropolitana, consagrando a Cristo y el amor. También, fíjate, Esteban, que hoy estamos acá frente a San Francisco de impresionante, una marcha que definitivamente
creyendo en Dios, creyendo también en mí. Y es Jesucristo, y solo en Él, yo soy yo posible mediante su Espíritu que entremos en comunión con mi Padre. Por eso, no debemos creer en ningún otro que no sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quien tiene fe, se entrega a Cristo con todas las fuerzas de su corazón. Vive para Cristo. De ahí, que puede repetir como San Pablo: yo no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. En efecto, creer es, en primer lugar, una adhesión personal a Cristo. A mayor fe a Cristo, más es la fe. Oración. Oh Dios, en tu devoción del Espíritu Santo constituiste a tu Hijo, Señor y Mesías, y a nosotros miembros de su cuerpo, nos haces partícipes de su unción. Ayúdanos a ser en el mundo testigo fiel de la redención que ofreces a la humanidad entera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, soportado, ten piedad y misericordia de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al estar consagrada la imagen,
ya no se iba a realizar ni el acto de crucifixión ni el acto de descendimiento, ni que podía salir ya sinfónica. Sin embargo, ellos ya aclararon que hablaron con Monseñor Oscar Julio Villar y él les indicaba que no, que esto no tenía nada que ver, que esto no importaba, que lo importante fuera el respeto y la devoción que se le tiene a la consagrada imagen del Señor sepultado del Templo de la Recolección. Esto significa que sí continuarán los actos de crucifixión y de descendimiento, que son muy propios y característicos del Viernes Santo en la Recolección, y que eventualmente podrá salir con túnica para ser procesionado, o podrá salir como está luciendo este día la consagrada imagen en todo su esplendor. Ahora las ambas se han detenido frente al Templo de Santa Clara, este pequeño recinto religioso católico que también se une a esa historia, pues tal vez una pequeña comunidad que representa a Santa Clara está también siendo testigo de ese momento tan especial en que las andas del Cristo Yacente de la Recolección están pues detenidas frente a esa magnífica obra sobre la 13 calle. Y pues también hay que recordar esta calle real, hoy está sirviendo de marco especial este paseo de la Sexta dentro del modernismo que ha tenido la ciudad capital de Guatemala y el centro histórico, porque estas arterias, pues, como lo decía Williams, quién sabe cuándo volveremos a ver realmente un paso nacional del Cristo de la Recolección, este yacente que cada Viernes Santo pues regularmente viene con dirección del norte hacia el sur sobre la Sexta Avenida, apareciendo en la esquina del Portal de Comercio y luego hacer su viaje en la 11 calle, como es el trayecto que aún le falta por recorrer, buscar ahora sobre esta Sexta Avenida también el Templo de San Agustín y la Parroquia del Señor de las Misericordias hasta la Primera Avenida, y luego ya hacer su viaje en dirección también hacia el barrio de la Recolección, pasando por lo que es el santuario de Nuestra Señora. Nosotros decimos.
Thank you.